Cristina versus Susana. ¿De qué lado estás? Es la pregunta. Salvo en el 2001, la Argentina nunca estuvo tan mal como ahora durante un gobierno democrático. Aclaremos, un gobierno democrático. Yo lo que siento, no sé cómo vos lo ves del otro lado, o nos hundimos, o como los adictos, tocamos un fondo tan pero tan grande, donde más abajo ya no se puede caer, y esa tocada de fondo nos da la posibilidad de resurgir. Hoy lo tenemos a María Eugenia Vidal y a Quique Sacco, y además de hablar de toda la actualidad, Quique Sacco escribió un libro sobre eso, que se llama Resiliencia, que es convertir el dolor en energía positiva. Y va a ser muy lindo escucharlo a Quique Sacco y tenerlos a los dos. Después de meses de silencio, hoy Susana Giménez, que la escuchábamos en el pase con Luis, hizo declaraciones políticas que reflejan a una gran parte de la sociedad. La escuchamos, mirá. No puede durar, no puede ser que la Constitución no se respete. Yo no puedo creer, sinceramente. Todo el mundo está pensando que no, que algo tiene que pasar. Por supuesto que el pueblo se levante y diga, no, basta, basta. Sí, eso es lo que yo me gustaría, porque no puedo ver sufrir a la gente así. Aparte con la inseguridad, a mí lo que más me duele, te juro, es la inseguridad. ¿Cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? Hay un país del curro, hay un país de los privilegios de la política, y hay un país de la trampa contra el que obviamente muchos luchamos. Hoy en el Congreso se dio un paso crucial en contra de esa oscuridad, en contra de la trampa y a favor de la transparencia. La oposición, con 132 votos a favor, armó una nueva mayoría. Una nueva mayoría. Esto es un dato político importante porque les puede permitir sacar otras leyes importantes. Y logró emplazar al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que se avance en la boleta única. Hoy la gente decía, se sancionó la boleta única. No, para que se avance, la ley puede salir este año. Básicamente, después vamos a hablar de esto con Gerardo Morales y María Eugenia Vidal. Pero vos estás del otro lado y te estás preguntando, ¿qué significa en tu vida la boleta única? Transparencia, más democracia, porque favorece a los partidos chicos, que en general no tienen tantos fiscales, y el ahorro de 3.000 millones de pesos cada elección en la impresión de boletas. Bueno, si contamos las PASO, las generales y el balotaje, hoy un diputado me hacía la cuenta, hablamos de 7.000 millones de pesos de ahorro. Tenemos un tuit de Randazzo donde habla de esto. ¿Por qué oponerse? Se pregunta esto, ¿no? Una pregunta de sentido común. ¿Por qué oponerse a un sistema más económico, más moderno, más ágil y que evita el robo de boletas? Bueno, y abajo pone quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra. En esta nueva mayoría que se construyó para esta ley para esta iniciativa, pero que podría funcionar para otras, estuvieron de un mismo lado Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, Milei, Espert, Randazzo, López Murphy. Ojo con esto, porque pueden disputarle la agenda parlamentaria al kirchnerismo. Esta mayoría puede ir por más, lo que hablábamos recién. La ficha limpia, el proyecto de ficha limpia que impide que personas condenadas sean candidatos, la extinción de dominio, ni más ni menos que la devolución de lo robado, de la plata robada por la corrupción. Bueno, de los que se opusieron, del lado de los que se opusieron, estuvo el kirchnerismo, con Massa a la cabeza. Massa, ¿sabés qué me suena? Es como el Groucho Marx de la política, ¿no? Estos son mis principios, pero si no les gustan o no me convienen, los cambio. ¿Por qué? En 2016 apoyaba la boleta única electrónica, era cuando jugaba como de aliado de Macri, ¿no? Hoy quedó en evidencia, lo mandó al frente Graciela Camaño, su socia o ex socia, de que eso no era así, digamos, puso en evidencia su contradicción, lo miramos. Este debate ya fue dado en el año 2016 y 152 diputados votamos, muchos de los cuales veo en el bloque del oficialismo y me alegra. Diputada Camaño, vaya redondeando porque es más, no sé si usted no votó, presidente, sí, creo que también lo hizo. Yo la voté. Votamos la simplificación del sistema. ¿Qué argumentos de sentido común pueden tener los 116 diputados que votaron en contra? Uno solo. Están
a favor de la trampa. La trama de esta noche arranca de esta manera.